Y queremos también que ponga a trabajar su dinero y rentabilizarlo. Esto en Coaspae de RL. Por sus depósitos a plazo fijo a un año, puede ganarse una tasa de interés hasta el 8%. Además, también participa en la rifa de la segunda camioneta BMW X5 año 2023. Así que les hacemos la invitación a que puedan visitarlos en cualquiera de sus 6 agencias o llamarles también al PBX 2205-4800. O si no, escribirles al WhatsApp 6062-3064. Coaspae DRL, tu familia financiera. Ahí tienen la información. ¿Y qué les parece si nosotros le damos la bienvenida a nuestra sección Economía Creativa? Les va a encantar. Dani, voy contigo. Gracias, Pame. Y es que mire, esta economía creativa está hermosa. Para decirle, yo no tengo hijos y ya me dieron ganas de tener, porque está demasiado bonito. Le damos la bienvenida a Miriam. Ella tiene este lindo emprendimiento que se llama Metáfora Kids, que tiene cosas especiales y súper linda para los niños y las niñas. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, muy bien. Para nosotros de verdad que es un orgullo poder tener esto aquí y ver la creatividad que tienen. Hablemos un poquito acerca de Metáfora. ¿Qué es? Pues Metáfora nació con mi hija, con la modelito que está ahí, porque yo cuando quedé embarazada yo quería tener algo específicamente para ella, hacerlo yo. Entonces a mí siempre me ha gustado pintar, así que me decidí por hacer los muebles yo, con los colores y el diseño que yo quería. Y poco a poco eso fue evolucionando y la gente me empezó a preguntar y entonces empezamos como a ir a mercaditos y a eventos y así fue evolucionando la marca hasta volverse una marca que ya no solo tiene mesitas y sillas, sino que también hacemos camas, cunas, muebles, todo para los niños. Y como le comentaba antes, es completamente personalizado. Entonces, las personas, las mamitas o los papás pueden escoger entre los colores, el diseño, el tamaño, lo que ellos quieran. Claro, y es que usted me estaba contando también un ejemplo, ¿verdad?, de todas las cosas que le han pedido. Por ejemplo, me decía que para los niños, porque aquí estamos viendo unos que tienen arco iris, colores un poquito más girly, pero puede ser para niños tal vez, sí. Dinosaurios, agarrar como los tonos que se puedan guiar, como el verdecito del dinosaurio, de esa forma, pero también han hecho pedidos bien personales, ¿verdad? Sí. Y hablemos acerca de ello, que usted me estaba contando de uno. Sí, como le decía, todo es personalizado. Ahorita tengo cosas de niñas, pero se pueden también cosas para niños, pueden ser dinosaurios, personajes que les favoritos. Me pidieron hace unos meses el diseño de un perrito que se le había muerto a la niña. Uh-huh. Entonces ella quería recordarlo, entonces le dibujé el perrito en la mesa. Y le hice la silla con la forma del perrito. Uh-huh. Era un Yorkie. Entonces, la mamita me dio la foto. Entonces, en base a la foto, yo lo pinté y lo hice. Y lo bueno de eso es que es base agua las pinturas. Entonces, no tiene olor, no es tóxico, entonces se puede ocupar desde chiquititos hasta grandes. Y eso es muy importante, me mencionaba aquí que usted tiene una niña de un año. Uh-huh. Y aquí estamos mostrando incluso dos diferentes tamaños, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama nuestra modelo de ahora? Ah, se llama Rebeca. Rebeca, bueno, ahí teníamos a Rebeca, ella tiene 7 años y a mí me encanta que podamos traer la modelo porque cuando yo lo vi, yo dije, uy, qué pequeñito, dije, pero ahorita ella tiene 7 años y mire, o sea, le queda exactito y se ve súper bonito. Así que también tenemos la de la par, que esa sería apto, digamos, para un niño, ¿a partir de qué edad más o menos? A partir de que cuando ya se pueden parar, más o menos como al año. Ajá. Los niños ya pueden sentarse. Esa silla, si se fijan, es como curvo el respaldo para que ellos se puedan apoyar sin irse para atrás. Ajá. Las mesas y sillas las hacemos dependiendo con las medidas estándar. Esa, la más chiquita, va de 1 a 3 años aproximadamente. La, donde está Rebeca, es de 5 a 7 años, 7, 8 años. Y tenemos más grandes, como les digo,
esto es totalmente personalizado, si quiere, porque me dicen, es que yo quiero una que le dure. Sí, le va a durar. Le va a durar porque son medidas estándar, no solamente de 1 a 2 años, sino que aguantan hasta, como les digo, dependiendo de la altura, pero sí aguantan un montón. Claro, imagínese, o sea, si usted compra esta de 1 año, le aguanta hasta 5, o sea, 5 años tiene para que usted le dé. Y aparte que como son de madera pura, ¿verdad? Entonces hablábamos de la durabilidad que esta tiene y también del peso que aguanta. Sí, totalmente. Eso es madera, no es madera comprimida, entonces se puede mojar, se puede... Bueno, a veces me la dan para que la repinten porque las manchan de pintura, la repintamos. Pero es un material súper noble en el sentido de que aguanta un montón. Estas sillitas, aunque las ven chiquititas, aguantan a un adulto. O sea, un papá se puede sentar, una mamá se puede sentar a jugar con la niña o a comer, porque muchas veces ocupamos estas sillitas para que los niños tengan su propio comedor, a veces que no alcanzan, o para fomentarles la independencia, para que ellos solitos se sirvan, tengan su platito y puedan o inviten a sus amiguitos y jueguen. Tenemos mesas sensoriales también, que son las que tienen como cajas de plástico y adentro se pueden poner arena, arroz de colores, se puede jugar con agua. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es fomentar que ellos sean independientes y que no todo sea tecnología. Sí, porque aquí estamos viendo, imagínense, ese teléfono, algunos niños dirán, ¿qué es eso? Porque ahora incluso ni siquiera los teléfonos de casa están súper acostumbrados a los teléfonos móviles, ¿verdad? Y ahora dirán, ¿qué es eso? Y es una bonita forma, ¿verdad?, de enseñarles. Sí, de hecho, todos los niños que lo ven se preguntan como, ¿qué es eso? Entonces, ellos no saben lo que es un teléfono de antes y les gusta para jugarlo. Como les digo, este teléfono es morado, pero puede ser azul. Azul, puede ser rosado, el color que quieran, y les sirve a ellos para no estar tan metidos en la tecnología o viendo tele. Y ahorita más que algunos están de vacaciones, se pueden distraer y no tienen que estar solamente en la tablet, por ejemplo. Sí, por ejemplo, también tenemos ese bonito caballito que yo creo que es bastante funcional, tal cual, para que ellos no pasen como solo inmersos en el celular o en la tablet, sino que puedan ver cosas diferentes y se puedan distraer con sus amigos. Hablemos, ¿cómo podemos hacer para poder conseguir estos increíbles productos, se puede decir? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo más o menos es si yo quiero personalizar, si yo pido una mesita, por lo que ya están pensando tal vez dar algún regalito? ¿Más o menos con cuánto tiempo de anticipación? Nosotros tenemos una página en Facebook y en Instagram. Como todo es personalizado, generalmente nos tardamos de 15 a 20 días en pintarlo, en decidir los colores, el diseño. Lo hacemos, si no tenemos los mueblecitos en stock, ya solo para pintar, si nos tardamos de 15 a 20 días. O también dependiendo de la cantidad de cosas, porque por ejemplo nos han pedido para kinder o guardería, entonces ya es un poquito más porque es bastante. O si son camas o cunas, igual es un poco más de tiempo porque lleva más trabajo. Pero por lo general, si es una mesita, 2 sillas, son de 15 a 20 días. Ok, perfecto, para que lo tome en cuenta. Y bueno, ¿cómo los encuentran también en redes sociales? Porque bueno, Pame ya estaba buscando ahí para su sobrinita y vi más o menos que tienen bastantes cosas. Imagínense, nos habla de las mesas sensoriales. Me imagino que también pueden hacer algunos tipos de juegos como los cubos. Sí. O sea, hay mucha variedad para que usted también pueda ir a ver. Así que, ¿cómo los podemos encontrar? Estamos en Instagram como metáforakids.sb. Ahí pueden ver todo lo que tenemos. También tenemos torres de aprendizaje, que son unas torres que tienen 3 niveles para que los niños puedan subirse a lavarse los dientes o ayudar a la mamá a cocinar o a partir algo. Por lo mismo de que tienen que ser independientes o agarrar una galletita que ellos no pueden. Tenemos de todo eso, entonces ahí lo pueden ver. Igual nos pueden escribir en WhatsApp y les podemos mandar el catálogo. Sí. Algunas cosas no las tenemos actualizadas porque como todo se va actualizando por ser personalizado, pero con mucho gusto, si tienen algo que nosotros no está ahí o no lo han visto, nosotros se lo podemos cotizar o hacer. O hacer, claro. Eso es lo bonito de que sea personalizado, ¿verdad? Sí. Que tal vez hemos visto algo y tal cual usted menciona por cómo nació el negocio, tal vez usted estaba buscando algo en concreto, que a veces lo vemos en redes sociales, en Pinterest, y no lo vemos en ningún lugar aquí. Pues qué maravilloso que podemos llevarlo y ver si alguien sí lo puede hacer realidad. O tal vez usted tiene en mente la decoración de un cuarto, porque
todo se puede hacer con madera, imagínense. Sí, todo. Cuadros, mesitas, la cuna, la cama, miles de cositas de decoraciones. Ahí tenemos un osito precioso, por cierto, también que sirve para decorar y eso dura muchísimos años. Así que está perfecto también para que usted pueda pensarlo en el momento de querer redecorar totalmente una habitación. De hecho, también decoramos, o sea, nos piden como asesoría y nosotros decoramos todo. Hace unos meses hicimos una cama, que abajo era cama y arriba parecía camarote, pero arriba era como una casita para que jugara la niña con las muñecas. Entonces, nosotros vamos a los lugares, medimos, tomamos fotos y podemos como asesorar con la decoración. Son de ensueño, la verdad. Yo quisiera una cama con un deslizadero. Me encanta, la verdad es que es como cualquier niño sueña con tener algo así. Qué lindo que nosotros como papás podemos darle también eso a nuestros hijos. Así que váyase a las redes sociales, aquí le vamos a compartir para que usted también pueda cotizar y también ver el catálogo de lo que ellos tienen disponible. Miren, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y bueno, miren, ahí vemos, ¿verdad? Que está disfrutando muchísimo. El caballito, ella tiene 7 años y todavía cabe. Así que ya ve, esto le va a durar a usted muchísimos años. Con esto vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Sí, todavía cabe eso. Medidas para que tu computadora dure más. Mantén al día las actualizaciones. Es importante hacer un chequeo por lo menos cada 2 semanas para revisar si hay nuevas versiones, así recomiendan los expertos. Borra lo que no necesites. También es recomendado, pues no tienes que llenar el disco duro y usar espacio para aplicaciones o archivos que sí se necesitan. Reinicia la computadora. Apagar y prender el dispositivo es un recurso muy utilizado en caso de fallo en algún problema. Sin embargo, también es sugerido el reiniciarlos cada cierto tiempo para tener un buen rendimiento. El experto recomienda hacer esto si el equipo lleva 3 o más días sin que se apague o se reinicie. Carga la batería solo lo necesario. Para una duración más prolongada de la batería, se recomienda que el equipo esté conectado a la corriente solo cuando esté cargando y no dejarla siempre conectada. Se sugiere desconectarla cuando la batería ya indique un 95% de carga o 5 minutos para carga completa y se conecte cuando la batería se encuentre en un 5% de carga. Otra medida para que tu computadora dure más, tienes que evitar el sobrecalentamiento de este. Se recomienda tener el equipo en superficies lisas para permitir la buena circulación de ventilación, por ejemplo en una mesa, en un escritorio. Tienes que evitar tenerla sobre la cama, sillones, cobijas o alfombras. Y por último, limpia el equipo. Para la limpieza física se recomienda usar toallas antiestáticas con alcohol isopropílico, rociar el alcohol en la toalla y una vez humedecido, limpia la pantalla, teclado o los lados del equipo arriba y abajo. Bien, recordemos que Zetagás es el azul de la confianza porque siempre te garantiza calidad y peso exacto en cada uno de sus cilindros, pero hay que seguir los pasos del azul de la confianza. ¿Cuáles son esos pasos? Los vamos a recordar. Paso número 1, hay que pedirlo al call center, usted sabe, marcando el 2206-7000. El paso 2 debe ser entregado por un distribuidor autorizado. El 3, ponga atención porque este debe llevar su termosello Zetagás tal cual como está apareciendo. Y ojo, si tu tambo no lleva el termo sello azul, no es Zetagás el único que premia tu lealtad, así que ya sabe, ponga atención a todos estos pasos y después se va a cualquiera de los centros de canje autorizados para poder canjear esos Zeta premia, esos Zeta puntos que usted tiene por estos productos que están apareciendo en pantalla, son nuevos productos que han ingresado, ahí los puede ver usted. Así que con esta información, nosotros hacemos una breve pausa, pero regresamos con mucho más aquí en Hola El Salvador. People. 9 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Y miren, tenemos invitados especiales. Le damos la bienvenida a Aldo Valenzuela y Ricardo Sáenz. Bienvenidos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Gracias, muy buen día. Hola, mi nombre es Roberto Sáenz, no Ricardo, perdón por la equivocación. Roberto, bienvenido a Hola El Salvador. De verdad que es un gusto poder platicar con ustedes. Cuéntenos, háblenos un poquito. Bueno, la
A CACEPSA, que es la asociación cooperativa a la que pertenecemos, es una asociación cooperativa de ahorro y crédito que nació en Santa Ana. Nació primero con empleados de salud pública y en 1995 se abrió la membresía para todo público. Está afiliada a FEDECASES, o sea, a la Federación de Asociaciones Cooperativas de El Salvador. Y bueno, eso es desde su nacimiento. Y también tenemos un socio estratégico que se llama Seguros Futuro. Pues nos encontramos festejando 57 años de existencia, sirviendo a la ciudad de Santa Ana, desde la época en que le mencioné, desde 1966, el 11 de julio de 1966. Y estamos celebrando 57 años. ¿Cuántos años son los que están celebrando? 57. 57 años de estar aquí ya en nuestro país, abriendo las puertas, estando con todos los salvadoreños. ¿Cómo podemos nosotros para afiliarnos, para pertenecer? Bueno, lo pueden hacer a través de en cualquiera de nuestras cuatro agencias que tenemos. Ya les va a decir el doctor por dónde estamos. Y también lo pueden hacer a través de solicitudes en línea que estamos teniendo en los servicios web y las páginas que tenemos en Facebook e Instagram. Ok, ¿cuáles serían esos beneficios entonces de nosotros poder afiliarnos, de estar con ustedes? Los beneficios que obtendrían al estar con la cooperativa es que vamos a estar en un sector completamente bancarizado, no bancarizado, sino que ya vamos a poder optar a los servicios de cuentas de ahorro, créditos, también las tarjetas de débito y crédito, que son tan importantes hoy en día para manejar el dinero plástico, el envío y recepción de dinero también, y también ustedes son asociados, son dueños de la cooperativa. Cada uno de nuestros asociados es dueño por lo menos de un pedacito de pintura, de un pedacito de ladrillo, porque somos una sociedad conjunta que es una especie que se aparta de la economía normal. Nosotros somos una economía solidaria donde todos los asociados son dueños de la cooperativa. ¿Dónde están ubicadas las agencias para poder nosotros acercarnos? Bueno, pues se pueden acercar a la Casa Matriz, que está en la ciudad de Santa Ana. También tenemos agencias en Sonsonate, en la ciudad de Coatepeque y en la ciudad de Atiquizaya. Ahí nos podemos acercar todos, escuchen muy bien, porque ahí nos podemos acercar para poder afiliarnos nosotros a CACEPSA. Así nosotros nos podemos afiliar. ¿Cuáles son los horarios de atención? Los horarios de atención son de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. De 8 a 4 de la tarde, estamos hablando de lunes a viernes, incluyendo sábados. El sábado solo por la mañana, señorita, sí. El sábado solo por la mañana. De 8 a 12 y de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. A 5 de la tarde, sí. ¿Las redes sociales o algún contacto que tengan para poder comunicarnos con ustedes? Bueno, nosotros nos encuentran en la página web, en la www.acacepsa.co, y también en Facebook e Instagram como Acacepsa DRL. Ok, muy bien. Aldo, muchísimas gracias. Roberto Salles, muchísimas gracias también por toda la información. Y desde ya y como familia de Hola El Salvador, le deseamos lo mejor en este nuevo aniversario. Muchas gracias por la oportunidad y también un saludo a toda nuestra membresía y a la sociedad salvadoreña, pedirles de que sigan confiando en los servicios de esta cooperativa. Buenísimo, ahí tenemos la información. Entonces, muchísimas gracias, ha sido un gusto y nuevamente felicidades. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola.
Y bueno, ya estamos listos para continuar también con más información aquí en Hola El Salvador. Vamos con nuestra sección ¿Sabías qué? Y en esta ocasión yo sé que muchos son fanáticos de los unicornios y tal vez piensan que eso es algo que se puso de moda recientemente. Pues mire, el unicornio es el animal nacional de un país. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, y hace muchos años atrás. Así que vamos a conocer cuáles. ¿Sabías que el unicornio es el animal nacional de un país? Si te gustan los unicornios, te llevarás una grata sorpresa al descubrir que hay muchos presentes en castillos y monumentos escoceses. Es que resulta que el unicornio es el animal nacional de Escocia. Uno puede pensar que está de moda los unicornios y que es algo totalmente nuevo, ya que parece existir una conspiración comercial para poner al menos uno en nuestra vida, pero nada más lejos de la realidad. La historia de los unicornios viene ya de siglos y siglos atrás. Este animal legendario ya aparece en escritos de la antigua Babilonia, Persia, Grecia y Egipto. En la mitología celta, el unicornio era un símbolo de pureza e inocencia, al mismo tiempo que de virilidad y poder. Todo esto pudo haber sido la razón por la que Escocia lo escogió como un animal nacional. Esto ocurrió durante el reinado de Robert III, a finales del siglo XIV, apareciendo dos unicornios en el escudo de armas. En el siglo XV, durante el reinado de James III, incluso se acuñaron monedas con un unicornio en ellas. Ya más adelante, en el siglo XVII, cuando Escocia e Inglaterra se unieron bajo el reinado de James I, uno de los unicornios del escudo de armas fue reemplazado por un león, que es el animal nacional de Inglaterra. Así se mostró la unificación de ambos países. Good morning, people. Y con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Huele El Salvador. Lo invitamos a que conozca el nuevo jabón Benza. Su aroma, suavidad y protección es para toda la familia. Aquí nosotros le vamos a mostrar las diferentes presentaciones que usted puede elegir y que se adecúen, ¿verdad? Según sus necesidades y la de su familia. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Huele El Salvador. Tenemos un tema muy bonito, la verdad, y está para todos los jóvenes. Vamos a hablar acerca de la formación que ellos pueden tener justamente cuando ellos quieran entrar al mercado laboral. ¿Qué es lo que tienen que realizar? Vamos con la siguiente nota. Formación de los jóvenes para entrar al mercado laboral. Desde el inicio de la era moderna, la inserción laboral de los jóvenes es el elemento clave para pasar a la vida adulta, dado que los ingresos propios generan la base material para disminuir y luego eliminar la dependencia económica respecto de los padres y establecer un hogar propio. El trabajo brinda también integridad social y conlleva legitimidad y reconocimiento social. La inserción laboral es un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita los contactos y la incorporación a redes, a la vez que permite participar en acciones colectivas. El trabajo es un eje de integración social, espacio para la participación ciudadana y aspiración individual de la inmensa mayoría de los jóvenes. Las debilidades de la inserción laboral de los jóvenes afectan no solamente a su propio bienestar, sino también algunos elementos claves del desarrollo socioeconómico en general. Las empresas y las administraciones públicas deben involucrarse en este problema para reducir el desempleo juvenil. La juventud son los cimientos de la sociedad del futuro. Por supuesto, tenemos ese tema que es muy importante y esperamos que muchos puedan pues prestar mucha atención y por supuesto motivarse, ¿verdad?, a seguir creciendo y a querer seguir adelante. Les quiero presentar a Franklin Hernández. El licenciado Franklin es psicólogo y pues con él vamos a abordar este tema, ¿verdad?, de la formación de los jóvenes para entrar al mercado laboral. Nos acompaña por parte de Plan Internacional, ¿verdad? Y qué gusto, Franklin, que nos esté acompañando esta mañana. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y encantado de estar acá. Gracias. Comencemos hablando entonces, Franklin, sobre esta formación que los jóvenes deben de tener para motivarse a encontrar ese trabajo, porque estamos viviendo ahorita en una época en la que hay mucha frustración por parte de los jóvenes por no encontrar el trabajo de sus sueños o tal vez no tener esa sed de poder crecer.
Exactamente, bueno, como usted lo mencionaba, es importante la formación de los jóvenes, además de su estudio académico normal, ¿verdad? Es importante que se capaciten en habilidades socioemocionales, habilidades técnicas que les permitan una mejor oportunidad para encontrar un empleo. Totalmente. ¿Cuál es la situación actual de los jóvenes en estos momentos, Franklin? Bueno, si pudiéramos hablar de El Salvador, en El Salvador hay alrededor de 400,000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Y esto es una situación bastante difícil para ellos, ¿verdad? Un gran porcentaje de toda esta cifra, el 24% es población juvenil y principalmente mujeres. Entonces hay brechas que hay que atender y bueno, desde Plan Internacional contribuimos con nuestros programas para solventar en parte esta situación. ¿Cómo podemos acatar nosotros esta situación y mejorarla también con los jóvenes? Porque muchas veces se dice que no está la oportunidad tal vez de poder estudiar, pero probablemente sí la está. ¿Cómo nosotros motivamos a todo esto? Bueno, a través de nuestros programas nosotros los incluimos en programas de habilidades socioemocionales, les damos formación en habilidades técnicas, en intermediación laboral, en cómo buscar un empleo, etcétera. Y de esa manera pues contribuimos a que ellos puedan acceder a estos empleos de calidad. Ok, ahora bien, licenciado, ¿cómo nosotros los jóvenes, cómo es la formación ideal para encontrar un buen trabajo o para sentirse a gusto en su trabajo? Porque hablábamos que una de las grandes problemáticas es esa, que no se sienten a gusto trabajando. ¿Cómo podemos fomentarle, o padres de familia que nos están viendo, cómo fomentarle a nuestros hijos esto, que trabajar es parte de la vida? Okay. En primer lugar, velar por su derecho a la educación, ¿verdad? Como adultos, como padres, tenemos que saber que el joven y la joven tiene derecho a la educación. Entonces, evitar la deserción escolar. Y en segundo lugar, ayudarlas a encontrar su plan de vida, su proyecto de vida. Detectar aquellas cosas que les motivan a los jóvenes y que ellos puedan hacer realidad su plan de vida. No necesariamente tiene que ser una carrera cara o larga, pero sin embargo, si es su plan de vida, lo va a llevar a cabo de una manera más fácil. ¿Y cómo se le agarra el gusto a lo académico, por ejemplo, a darle a conocer a un joven que mientras más aprenda, la oportunidad también va a ser más grande? Sí. No estarse estacionado en un solo lugar. Bueno, creo que es un reto en equipo, ¿no? En la comunidad educativa, en primer lugar la familia, los padres y madres. En segundo lugar, los centros educativos, el mismo joven, las instituciones que apoyamos, obviamente instituciones de gobierno, que jugamos un papel importante para descubrir esta nueva generación. Estamos frente a una nueva generación que podríamos decir que la pandemia afectó también en su manera de aprender, en su manera de vivir. Era algo que no, para lo que no teníamos respuesta a la pandemia, ¿no? Y ahora tenemos que hacer un trabajo en equipo, integrado. No solo la parte gubernamental, sino también la sociedad civil, padres y madres y los mismos centros educativos. ¿Cómo hacemos, licenciado, con esta palabra que hoy es muy común pronunciarla, la famosa procrastinación? ¿Cómo hacemos con esto? Porque también se da mucho. Sí. Y si nosotros no subimos un peldaño, no subimos las escaleras, tampoco podemos llegar a avanzar. No podemos creer que voy a encontrar entonces un buen trabajo si yo me quedo de brazos cruzados. Bueno, como le decía anteriormente, es un reto, ¿verdad? Y tenemos que aprender todo desde padres y madres, saber cómo hacemos este abordaje. Sabemos que la salud mental es bien importante y la salud mental inicia en la familia. Entonces, si el joven quiere dejar todo para después, no quiere hacer tareas, no quiere hacer actividades lúdicas que le dejan en la escuela, tenemos que buscar también ayuda profesional. Como padres no lo podemos hacer todo, como profesores y maestros no lo podemos hacer todo. Ustedes como medios de comunicación no lo pueden hacer todo, aunque abran espacios muy buenos. Entonces creo que es un trabajo en equipo, ¿no? Hablemos un poco acerca de la disciplina, qué tan importante juega este valor, ¿verdad? Dentro de la formación de un joven para entrar a un mercado laboral. Sí, bueno, la disciplina es importante, de hecho es parte de la humanidad, ¿verdad? Pero tiene que ser también medida y acorde a los resultados que esperamos de nuestros hijos e hijas, ¿verdad? Y llevar la disciplina no solo es rigor, no solo es como la entendemos, la disciplina también es fomentar los valores en los jóvenes. Hacer una tarea a tiempo es disciplina. Sí. Llegar a tiempo a las clases es disciplina.
llegar a tiempo a un empleo es disciplina. Y eso es parte de la formación. Supongo que con esto, ir cumpliendo todo esto que usted mencionó, poco a poco, eso también me va fomentando a mí un ideal. Exactamente, y me va haciendo una persona íntegra. Exacto. La base de la integridad de una persona es una buena base de valores, ¿no? Y los valores se aprenden desde casa, desde pequeñitos. Ahora hablemos acerca de Plan International, cómo trabajan ustedes y cómo trabajan con jóvenes también, porque muchos probablemente pueden llegar a pensar que es únicamente con niños, no tan jóvenes, sí, que ya van buscando un trabajo. ¿Cómo es toda la labor de Plan International? Sí. Bueno, Plan International es una organización con más de 80 años de experiencia y en El Salvador pues tenemos alrededor de 46 años de ejecutar programas y trabajamos en varias regiones del país. Tenemos programas integrales para todas las comunidades, no solo la primera infancia, también tenemos programas para la franja de la juventud, para personas mayores. Entonces hacemos nuestro trabajo pues a través de intervenciones en territorios específicos y lo más importante es que lo hacemos en asocio con las autoridades locales, con las autoridades comunitarias, con otras organizaciones que se unen a nosotros y obviamente pues con medios de comunicación también que nos apoyan mucho. ¿Qué tipo de programas son los que podemos encontrar en Plan International? Bueno, tenemos programas orientados a la educación, tenemos programas de becas educativas para niños y niñas. El programa que nos trae este programa es el Generación con Oportunidades, que vemos temas de empleabilidad juvenil y emprendimiento. Vemos el tema también de gestión de riesgos a desastres. En fin, tenemos una serie de ejes transversales que trabajamos en Plan Internacional. ¿Y estos cómo se llevan a cabo, Franklin? ¿Será que yo me acerco a Plan Internacional, recibo unas clases, conozco gente que está en mi misma situación? ¿Cómo funciona? Generalmente nosotros buscamos a las personas en los territorios que atendemos. Tenemos sedes en Chalatenango, en Cabañas, en La Libertad y San Salvador Sur. Específicamente vamos al oriente y al occidente del país con algunos programas y proyectos específicos. Entonces las personas pues las buscamos nosotros en los territorios ya asignados. Ok, sí. Perfecto. Estamos viendo en pantalla que también pues hay mucho en agricultura y todo esto, ¿verdad? Sí. Cuéntenos un poquito. Lo que estamos viendo, las imágenes, son parte de nuestro programa de emprendedurismo juvenil, donde los jóvenes reciben formación específica para hacer su modelo de negocios, para revisar sus planes de mercadeo, sus canales de venta y ayudamos al empoderamiento de los jóvenes, especialmente mujeres, a que puedan iniciar su propio negocio. Incluso les brindamos un capital semilla para que ellos puedan invertir y puedan iniciar su negocio. Es decir, que si a mí me interesa mucho la rama de la gastronomía, por ejemplo, la agricultura, o me quiero hacer arquitecto de repente, yo en Plan puedo irme como... Sí. Fomentando con todos estos temas para posteriormente tal vez obtener alguna beca, sí, y acá ya seguir estudiando. Exactamente, es así. Y lo que hablábamos anteriormente de que el joven es importante que tenga su plan de vida. Sí. Y si, por ejemplo, un joven dice, bueno, yo quiero ser chef, ajá, y quiero tener mi cadena de restaurantes y de negocios en la zona costera, por ejemplo, a través de este programa le vamos fomentando paso a paso ese que haga ese ideal. Y está súper bien porque a veces de repente yo recuerdo, no sé, tal vez tenés tus 13, 14 años aún y vos todavía tenés una carrera aquí, otra acá, que no sabes cuál de las dos querés tomar. Entonces algo como estos programas te ayuda muchísimo, ¿verdad? Porque ya vas como conociendo un poco de la temática o lo que vos vas a abordar cuando ya crezcas todavía más. Y qué bueno, porque te van motivando a que tú escojas para que sos bueno también o cómo vas a desarrollarte también en el mundo laboral ya más adelante. Exactamente, es parte de la orientación a la medida que damos a los jóvenes. ¿Becas cómo funcionan? Tenemos un plan de becas educativas para niños y niñas. En los últimos 5 años hemos becado alrededor de 24,000 niños y niñas en nuestros territorios, garantizando que su permanencia en la escuela, que no deserten. Esa es la aportación que hace Plan Internacional. Bueno, y una beca también te garantiza, si tú le echas muchas ganas, garantiza el poder entrar, ¿verdad?, al mercado laboral también y poder ya desarrollarte como joven y como adulto. Sí, en Plan velamos mucho por la no deserción escolar, especialmente de las niñas, porque hemos descubierto que, sobre todo en la zona rural, las niñas son quienes abandonan más rápido la escuela por diferentes quehaceres domésticos, etcétera.
Sí, a veces se demanda un poco más, ¿verdad?, por ese hecho. Exactamente. Y la verdad que nosotros sí hemos logrado ver todo lo que Plan Internacional ha ido trabajando acá en nuestro país, y tal como usted lo mencionaba, con las niñas también. Y que bueno, la verdad de que el entrar al mercado laboral, estamos en una generación totalmente diferente, que obviamente está rodeada de muchos trabajos diferentes también a los que se estaban acostumbrados. Incluso yo me excluyo, porque no estoy acostumbrada incluso a los trabajos que tal vez mi papá vio cuando él iba a la universidad, todo esto, ¿verdad? Y ahora todavía estos jóvenes mucho menos. Entonces, la formación de verdad todavía tiene que ser más integral, pero yo creo que los padres tienen mucho que ver para poderlos motivar y enseñarles que sí se puede. Incluso hoy estamos bombardeados de los medios digitales y todo esto, y se pueden incluso llevar de la mano, pero siempre siendo un profesional. Exactamente. Los padres tienen un papel clave, podríamos decir, en el desarrollo de sus hijos e hijas. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones, Franklin, para los padres, jóvenes también, que se motiven? Porque, como le mencionaba al inicio, esa frustración está. Hay muchos jóvenes que dicen, yo no encuentro trabajo, o para qué voy a estudiar si está bien difícil ahorita que me den trabajo, sobre todo en El Salvador, pero a veces solamente está en nuestra mente. Sí, bueno, todo inicia en la atmósfera familiar, ¿no? Entonces, las recomendaciones a los padres: nadie nace aprendido para ser padre o madre. Entonces los padres también tenemos que autoformarnos, ¿no?, en la educación de nuestros hijos, cuidar mucho la educación emocional, la salud mental de nuestros hijos, para que ellos puedan tener un desarrollo integral y que este sea una cadenita para que ellos tengan éxito en su vida laboral adulta. Totalmente. ¿Los contactos también de Plan Internacional para que puedan tener más información? Bueno, Plan tiene una fuerte presencia en las redes sociales. Allí nos pueden encontrar en Facebook como Plan Internacional El Salvador, Instagram y todas las redes sociales que ya conocemos. Y también ahí en pantalla creo que hay un número nuestro en el que se pueden comunicar para conocer de nuestros programas. Pero la invitación también es que visiten nuestra página web. Ahí está pues toda la información. Ok, 22-46-61-00, si usted también quiere adquirir más información de Plan, o de repente pues usted aportar algo también a todo esto. Ya escuchamos toda el gran labor que ellos hacen, y para los jóvenes también, y yo creo que esa es eso, ¿verdad?, la finalidad de este tema, poderlos motivar a que sigan adelante. Ya como estábamos hablando con el licenciado, los estudios son muy importantes, la disciplina también, y la atmósfera familiar también, porque se predica con el ejemplo. Papá y mamá salen adelante, pues yo también. Entonces, licenciado, muchísimas gracias. Bueno, gracias también a Canal 12 y a Hola El Salvador por esta grandiosa oportunidad de presentarnos. ¿Sí? Con muchísimo gusto. Vamos a continuar así nosotros con más de Hola El Salvador. No nos cambie. Tips para que un bebé gatee. Para enseñar a tu bebé a gatear, antes deberás prepararlo. Es importante que empiece a tomar contacto con el ambiente, así que lo primero que deberás hacer es colocarlo de vez en cuando boca abajo para explorar el suelo y todo lo que tiene alrededor. Tocando con la barriga en el suelo, poco a poco irá desarrollando sus habilidades motrices y también mantendrá el control sobre la cabeza. Colocarlo en esta posición durante unos minutos al día será el paso previo para aprender a gatear. Por otro lado, es importante que ayudes a tu pequeño a ganar fuerza en sus músculos y, sobre todo, en su espalda. Por ello, siempre que lo tengas de pie, deberás ayudarlo manteniendo una mano entre la espalda y la cabeza para que pueda mantenerse en esta posición sin perder el equilibrio. Otro método para empezar a fortalecer sus músculos es intentar que mire hacia arriba y no pierda el equilibrio. Por ejemplo, haz que dirija la mirada hacia arriba con juguetes vistosos y coloridos. Durante la preparación debes tener en cuenta dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la edad de tu bebé, ya que existe una etapa concreta para iniciarse en el gateo. Si la criatura es menor de 6 meses, es todavía pronto para empezar esta nueva etapa. Generalmente los niños empiezan a gatear entre los 6 y los 10 meses de edad. Si bien algunos son más precoces, el pequeño te dará pistas cuando esté preparado. No dejes de observarle. Y en segundo lugar, y muy en la línea de los signos que transmitirá el bebé cuando esté preparado, no debes forzar el gateo ni obligar a tu hijo a hacerlo. Perfecto.
Perfecto, recuerden que cuando me preguntan cuál es mi pollo favorito, yo siempre contesto lo mismo, Pollo Indio, por su sabor, por su calidad, por su precio, por todo eso y mucho más. Y ahora tengo una nueva razón para amarlo, porque me acabo de enterar que están regalando 25 motos Honda y miles de piezas de Don Pollo, así que ganar es muy fácil. Solo hay que comprar alitas o medallones Pollo Indio y buscar dentro del empaque el sticker ganador. Mucha suerte a todos, así que a participar se ha dicho, ustedes ya lo saben, Pollo Indio es confianza que te premia. Con esta información hacemos una pausa y ya regresamos con mucho más aquí en Hola. Muy bien, Lorena, muchísimas gracias por ese avance informativo. Son las 10 de la mañana con 4 minutos y tenemos un invitado muy especial. Les presento a Jaime Melara. Licenciado, bienvenido. Hola, El Salvador, qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Muchísimas gracias, Ana Yancy. Para nosotros como Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y EPROES, es un gusto y un placer compartir con ustedes el set de Hola, El Salvador, del cual ya nos sentimos parte de la familia. Son parte de la familia, son parte de la casa de Canal 12. Y yo estoy más que emocionada porque estábamos hablando de que el ciclo 1 2023, pero ya nos estamos preparando para el ciclo 1 2024. Háblenos acerca de IEPROES, cuéntenos un poco. El Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, IEPROES, cuenta con 27 años de experiencia. Hablar de enfermería en El Salvador es hablar de IEPROES. Nuestra trayectoria a través de los tiempos en la formación académica de recursos humanos de profesionales de la salud y especialmente de enfermería nos hacen mantener un número de más de 18,000 estudiantes graduados a nivel nacional. Y no solo entregados a esos hospitales y clínicas a nivel nacional, sino fuera de las fronteras de El Salvador. Siempre hay un enfermero fuera de las fronteras de El Salvador que nos representa como Instituto Especializado de Profesionales de la Salud y EPROES. Háblenos acerca de esas tres sedes regionales. Cuéntenos un poco. Centro Regional en San Miguel, Centro Regional Santa Ana y la sede en San Salvador. Contamos con amplias instalaciones, un edificio adecuado de 4 niveles para que los ambientes educativos de educación superior sean adecuados para el desarrollo de cada una de las materias que se sirven en cada uno de los pensum actualizados para los estudiantes en las diferentes carreras. Cuando nosotros hablamos acerca de las instalaciones, a mí siempre me encanta recalcar los laboratorios que tienen porque son laboratorios especializados. Yo me atrevo a decir que son laboratorios de primer nivel, están súper completos porque hemos estado ahí presente dentro de ellos. Hablemos acerca de las instalaciones. Bueno, nosotros contamos con laboratorios especializados, dentro de ellos el laboratorio de la unidad de cuidados intensivos, que en los dos centros regionales y acá en la sede es como uno de los laboratorios insignia, porque la atención del paciente crítico es lo más delicado que puede existir en esas prácticas que hacen nuestros profesionales o los estudiantes en el proceso de formación. De hecho, nuestro laboratorio de unidad de cuidados intensivos fue el pionero y el motor de formación para todos los enfermeros que participaron en el proceso de formación de Hospital El Salvador. Fuimos la casa que albergó a todos los profesionales que fueron a hacer sus prácticas para luego incluirse en el Hospital El Salvador. Contamos con otro tipo de laboratorios especializados, como lo es el de realidad virtual, que usted tuvo la oportunidad de hacer un procedimiento. Los estudiantes tienen la oportunidad de realizar las veces que sea necesario el procedimiento en la realidad virtual. ¿Y a qué me refiero con esto? Si van, por ejemplo, a colocar un catéter, lo puede hacer las veces que sea necesario para luego hacerlo con el paciente. El baño del recién nacido, el equipamiento del protocolo COVID, lo hacen a través de la realidad virtual y es el primer laboratorio en El Salvador y lo cuenta IEPROES. Probablemente muchos estén preguntando en casita cuáles son esas carreras, cuál es esa oferta académica que da IEPROES. Como IEPROES, formamos técnicos en salud ambiental, licenciatura en psicología de la salud, que es una especialidad única en el país y Centroamérica, porque la psicología la hemos visto enfocada desde la parte social, formativa, educativa, pero nosotros le damos un bris diferente a la psicología, que es la psicología de la salud, enfocada al cuidado del paciente. Licenciatura en enfermería,
y técnico en enfermería. Y para usted que ya es profesional de la salud y desea continuar en esa educación continua, en la formación académica, mejoramiento del perfil académico, la maestría en enfermería con énfasis en salud materno-infantil. Sabemos que las políticas que el gobierno está implementando, la nueva ley Crecer Juntos, nos invita a seguirnos formando en estas competencias en la atención del binomio madre-hijo. Sí, definitivamente, hay que estarse actualizando, sobre todo estas carreras, ¿verdad?, de la salud, que hay que estar en constante actualización. Licenciado, hoy nos trae una invitación muy especial. ¿De qué se trata? Así es. Bueno, recientemente el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud, estamos muy contentos de haber recibido nuestra certificación de la calidad académica. La Comisión de Acreditación de Instituciones de Educación Superior nos ha invitado a participar de la Feria de Instituciones de Educación Superior este jueves 13 y viernes 14 de julio, en donde están invitadas muchas instituciones de educación media para que los jóvenes puedan conocer esas ofertas académicas que están disponibles para este estudio del 2024, del 2024. Dentro de ello, el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud participará en un ambiente ecológico amigable con el medio ambiente, en el cual vamos a tener tecnología de punta, demostración de la realidad virtual. Y para ti que eres estudiante de bachillerato y eres de la promo 2023, te traemos una buena noticia. El Instituto Especializado de Profesionales de la Salud estará dotándote de una matrícula completamente gratis para el ciclo 01-2024. Solo tienes que escanear el código, llenar el formulario, y a los que lo hagan en esos dos días dentro del periodo de la feria, matrícula completamente gratis para el ciclo 01-2024. Buenísimas noticias. Esas son excelentes noticias para los que van ya saliendo de bachillerato, ¿verdad? Para los que se están despidiendo de esta promo 2023, se pueden acercar entonces a esta feria regional que van a tener el jueves 13 y viernes 14 de julio. Ahí ustedes se pueden acercar de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Lo único que tienen que hacer es escanear el código, ¿verdad? Escanear el código. Únicamente. Puede conocer los pensum a través de los códigos de cada una de las carreras que ofrecemos, llenar el formulario y completamente gratis la matrícula. Sabemos que nuestra matrícula es un valor bastante módico, que es de $10, pero ese día, por si fuera poco, ni siquiera los $10 vas a cancelar. En el caso de los que son técnicos y desean continuar sus estudios por equivalencias, hay un horario especial, jueves, viernes y sábado, para que puedas continuar tus estudios. Y no tiene costo el estudio de equivalencias. Es completamente gratis y la matrícula también cuesta $10 para los jóvenes que ingresan por equivalencias. Qué bueno que le puedan dar esa oportunidad, porque normalmente cuando uno ingresa por equivalencias, por cada materia es tanto dinero, ¿verdad? Hay un costo por equivalencias, hay un costo de matrícula y a eso se le suman otros aranceles. Pero estamos buscando la manera de que seas un profesional de éxito, que continúes formándote en ese perfil profesional, y a los que ya son licenciados, a que continúen con su maestría con énfasis en salud materno-infantil, en la cual son dos días virtuales y solamente el día sábado presencial. Ok, miren, buenísimo, ahí tienen todas estas oportunidades. Solamente para recordarles que ustedes se pueden presentar en el Museo Nacional David J. Guzmán día jueves y viernes, es decir, 13 y 14 de julio, a partir de las 9 de la mañana hasta las 3:30 p.m. Escanean código, llenan el formulario y listo, le van a exonerar de esos $10 de la matrícula. Licenciado, ¿cómo podemos hacer para contactarlos? Estamos en redes sociales, en Facebook como IEPROES, en Instagram como @IEPROES.sb, o al 2298-9325, o puedes acercarte a cualquiera de las unidades de nuevo ingreso en San Miguel, en Santa Ana o en San Salvador y hacer tu proceso de inscripción ciclo 1-2024. Ciclo 1-2024, inicio de clases en enero, y por supuesto vamos a tener más detalles más adelante. Lick, muchas gracias por habernos acompañado y por traernos estas buenas noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los jóvenes que ya están ahí en vísperas de esa promo 2023, el Instituto Especializado de Profesionales de la Salud te espera. Buenísimo, ahí tiene la información. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Hola amigos de Hola El Salvador, sean bienvenidos a otra.
otra cápsula de Outfit City TV. Bueno, bonito y barato. Y es que miren, ahora aquí ando mi presupuesto. $10 para poder gastar. Y es que miren, ahorita ya comenzó la época de lluvia y tengo una salida en el volcán. Así que me encantaría poder llevar un abrigo, un suétercito bonito y un jeans para poder ir más cómodo. Así que entre las dos prendas espero que me puedan salir $10. Así que si ustedes quieren saber si lo logro conseguir, vamos. Y bueno, ahora vamos a buscar el pantalón que, como les mencionaba, esperaba que fuera un jeans, porque siento que lo podemos combinar un poquito más con todo. Mi sorpresa fue que me he encontrado con pantalones de todos los colores. Miren, rosaditos, rojos, hay negros, así que ya comenzamos a pensar en un nuevo outfit. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que tenía pensado, así de jeans. Ay, miren este qué bonito está, comenzamos súper bien. Es como rotito y creo que el color me gusta bastante. Cuando son colores oscuritos, siento que lo podemos combinar con un poco más de cosas. Me gusta, pero tal vez no es lo que estoy buscando, ¿saben? Lo vamos a dejar acá como el posible sí. Miren, también hay estas que son como color blanco, pero como voy al volcán, creo que no sería una buena decisión tomar un outfit blanco, más que todo porque sí está lloviendo bastante, podemos encontrar un poco de lodo. Entonces no, mejor que sea siempre un blue jeans, como les había estado contando. Mire, hay jeans súper bonitos. Este está lindo, pero creo que no es de mi talla. Me encantan estos que son así como mom jeans, pero ese no me queda. Vamos a seguir buscando por este lado. Ay, mire, también hay unos más claritos, pero igual está un poquito grande. Mire, creo que me voy a optar por algo más clarito, pero siempre manteniendo el denim, el jeans, porque siento que eso nos ayuda un montón a disimular si en dado caso nos ensuciamos con algo o nos cae un poquito de lodo. Miren este. Pues la verdad que está bastante bonito, no está roto, quiere decir que lo puedo ocupar con otras cosas y que se siga viendo algo formal. Y casi no tengo pantalones denim así clarito, así que, ¿qué dice usted? A mí me gusta muchísimo, así que creo que podría ser una excelente opción. Véngase conmigo ahora entonces a buscar los suéteres, que de verdad me di cuenta que aquí tienen muchos bonitos que pueden complementar mi outfit. Miren, desde ya vi este que me encantó. Es una camisa, creo. Miren qué lindo. Me encanta todo lo que es como de marinerito. Este se ve súper lindo. Me gusta, pero quiero un suéter, o sea, así peludito, porque siento que va a ser bastante frío. Aquí hay más. Miren esa chaqueta denim. Está súper linda. Es con las manguitas así, oversize. Me gusta. Ay, pero creo que le tendré que decir que no, porque estoy buscando tal cual un suéter. Un suéter que pueda cubrirme, lógicamente, ¿verdad? Ay, miren esta camisita peludita. No puedo llevar un crop top, niña, pero la verdad es que está bien bonita. Creo que con otro outfit se vería súper bello. Este me encanta, pero seguimos en búsqueda de un suétercito, o sea, que se vea bastante apeluchadito, así. Ah, miren este. Ay, yo creo que este... Miren, y les juro que está súper suavecito. Está como nuevo, la verdad, me ha encantado. Quiero ver, sí, es de mi talla. Yo siento que está perfecto. Miren, vi este y también vi este que es como un poquito más cortito. Este es como más juvenil y este es como un poquito más de niña grande. No sé, la verdad es que ambos me gustan. ¿Cuál se quedaría en ustedes? Es un día en el volcán con mucho frío. Ay, no. Bueno, la verdad es que estoy algo confundida, así que me voy a quedar aquí para ver cuál. El pantalón ya lo tenemos. Combina tanto con este como con este. Combina con este. ¿Cuál creen que me voy a quedar? ¿Opción A u opción B? Ustedes dirán. Si quieren saber cómo queda al final el outfit y si de verdad se ve lindo, pues entonces quédese viendo Ole El Salvador.
prácticamente el presupuesto me alcanzó porque ese vale $5 y ese también estaba en los de oferta con $5. Así que serían $10 si me llevo cualquiera de estas piezas. Así que, ¿qué dice? Me quedo con opción A u opción B. Si quieres saber, ya le digo, quédese con nosotros. Así que vamos a continuar con más de Hola. Bueno, bonito y barato. Ahí estamos viendo el outfit triple B. Dani, ¿qué conseguiste? Qué buena, justo. Qué buen ojo, fíjate. Ahí sí, para escoger la ropa. ¿Verdad que sí? Y sabes que me encanta también, porque no, ahorita... la ropa es... ¿Sabes? Más que todo porque usted sabe que ahorita está lloviendo. Hay días que llueve, días que se pone heladito. Y los suéteres no los ocupamos todos los días. Entonces, ¿para qué va a gastar el montón? Mejor algo que le salga baratito y bonito. Y no, entero. Mira, y me gusta porque el color, ¿ves? Se ve bien bonito. Ahí la gente lo está viendo. Está bien rico. Yo se lo vi a la Dani y la agarré y me daban ganas de abrazarla porque se ve bien comfy. Abrázame entonces. Sí. Entonces, está bien lindo. Me gusta. Está bien y el bonito. Jeans, cuesta encontrar buenos jeans. Sí, mira, la verdad es que está súper bonito, me quedó cabalito y yo creo que vale la pena, como te digo, darse la aventura de poder ir a buscar a estos lugares y bueno, darle una segunda oportunidad también a las prendas, ¿verdad? Eso es súper bueno, así que ahí está, niña, ya tengo mi outfit para ir a la montaña y bueno, recordarle también de que aquí nosotros suponemos ciertos escenarios, pero que la ropa está disponible también para todos ustedes para que se la puedan llevar gracias a Hola El Salvador, así que recuerde de que este outfit puede ser totalmente suyo, simplemente en redes sociales participe para llevárselo. Súper bonito y lo puede venir a traer aquí. Sí, lo vamos a rifar, ese outfit que Dani anda puesto, ustedes ya vieron cómo ella lo escogió, así que participe en las redes sociales de Hola El Salvador. Me encanta, Dani, por $10, súper bonito, barato, ¿verdad? Ajá. Así que me llega. Ahí te voy a prestar el suétercito cuando te vayas al hospital. Ok. ¿Lo viste? Perfecto. Tuvimos que haber hecho la sección antes. Antes, para que te fueras al hospital, pero ya vas a volver a ir, así que no te preocupes. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Vamos a una pausa súper rápida y luego venimos. Presenta. ¡Ay, qué delicia! Yo ya estoy emocionada porque, adivinen, vamos a aprender a hacer un postre delicioso junto a la chef Karen Canjura. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto estar otra vez por acá para, pues, enseñarles unos nuevos tips. Ahora venimos con un postre. Sí, miren, un postre y es un flan de elote. Nunca he probado el flan de elote. Sí, pues ahora lo va a probar. Ok, queda, y los ingredientes súper son súper fáciles, ¿verdad, chef? Sí es. Ok, ¿cuáles van a ser esos ingredientes? Les adelanto que la chef nos acompaña desde APAC, y mientras ella también nos va mostrando los ingredientes y haciendo todo esto, nos va contando cómo nosotros también podemos aprender, ¿verdad? Un poco más sobre el arte culinario, sobre la cocina en APAC. Así es. Pues, para empezar, empecemos con los ingredientes. Vamos a hacer un caramelo para poderle poner en el fondo a nuestro molde, nuestro refractario. Para eso vamos a usar limón, azúcar, 4 onzas de azúcar, okay, y agua, cantidad necesaria. Ok, perfecto. Ya para el flan de elote tenemos por ahí todos los ingredientes, ¿verdad? Así es. Acá estamos viendo 5 unidades de huevo, 4 onzas de queso crema, 350 gramos de elote amarillo. Estamos dando las cantidades exactas, ¿verdad? Exacto. Para que las personas también, si lo hacen en casa, les quede igual. 500 gramos de leche entera, 395 gramos de leche condensada, 4 onzas de azúcar blanca, que ya nos mencionaba por acá la chef Karen, jugo de un limón y cantidad de agua necesaria. Así es. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar haciendo el caramelo. Ok. En lo que el caramelo se va... ¿Eso se hace primero, el caramelo? Sí, porque vamos a licuar los demás ingredientes. Entonces, en lo que el caramelo se está haciendo, nosotros preparamos la mezcla para luego llevarla al horno. Ok, yo le ayudo, chef. Bueno. ¿Con qué le ayudo? Vamos a agregar el azúcar al sartén. Qué miedo. Así. Vamos a ver. Para que ahí, ahí está bien, para que esté más rápido. Le vamos a agregar limón. Ah, eso no sabía yo.
Es como para bajarle la intensidad de lo dulce. Okay. A mí me gusta poner algo cítrico siempre. Ajá. Entonces, agregamos el jugo, puede ser de medio limón, depende el tamaño, ¿verdad? Sí. Entonces, a mí siempre me gusta dejarle la cascarita para que el cítrico se intensifique un poco más. Ya aquí, lo vamos a poner, porque si no se nos va a cristalizar porque lleva agua. Pensé que se había equivocado. No, ahorita ya lo vamos a poner. Entonces, ponemos esto por aquí. Ajá. Y vamos a agregarle un poquito de agua, solamente a que cubra, y lo vamos a dejar aquí, hoy sí. Como lleva limón, me encanta, porque soy fan del limón. Sí, el cítrico nos ayuda a que no nos vaya a empalagar. Ah, ¿verdad? Ok, súper bien. Bueno, vamos a dejar... ¿Y tiene que ser a fuego lento o fuerte? No, fuego alto, lo vamos a subir. Ok, perfecto. Vamos a subirle para que esté un poquito más rápido. Y ya en nuestra licuadora, esto es súper fácil porque lo pueden hacer en su casa con todos los utensilios que puedan tener ahí, los más esenciales, ¿verdad? Sí. Ponemos medio litro o 500 ml de leche. Súper bien. Bueno, y también ustedes presten atención porque nos decía la chef Karen que va a haber una opción que también se puede hacer en el microondas. Se puede hacer en microondas. De hecho, tenemos la opción de hacerlo en baño María, en una ollita. Ajá. Lo podemos hacer en el microondas o directamente en el horno. Ok. Son variedad de opciones para, pues si no tenemos un horno, no nos vamos a limitar, ¿verdad? Ok. Entonces, agregamos el queso crema. ¡Qué rico! Llevamos leche, queso crema, y ahora la leche condensada. Súper deli. Bueno, también ya van a poder ver ustedes cómo va quedando el caramelo porque ya empezó a hervir, ¿verdad? Sí. Ahí sola, una vez haya caramelizado, le vamos a dejar que dore un poquito, no mucho. ¿No se está moviendo? No, porque como lleva agua, se nos va a cristalizar. Ah, ok. Entonces no se debe de tocar, no. Ah, no sabía eso. Yo hubiera estado así moviendo. Mueve y se volvió a hacer azúcar. Ajá. Sí, vaya. Ya creo que con esto es suficiente. Súper bien. Agregamos los granitos de maíz dulce, elote. Lo pueden usar enlatado o puede ser... recién sacadito. Recién sacado, sí. De granado. No altera el sabor. Vaya, aquí un tip. Siempre hay que sacar uno a uno los huevos. Sí, por si sale por uno si malo. Por si sale uno malo. Ok, perfecto. Sí. Acá estamos preparando un flan de elote delicioso. Y miren, yo aprovecho para decirles que hay cursos libres disponibles este mes de agosto en APAC. Y pueden conocer las distintas opciones que ellos tienen para todos. Miren, son con duración corta, ¿verdad, chef? Así es. De un mes. Así que todos los cursos temáticos están diseñados para que ustedes puedan desarrollar habilidades culinarias en la rama de la gastronomía que ustedes prefieran. Así que los que aman esto, los que quieran convertirse en chef, no esperen más. Recuerden que los cupos son limitados, así que pueden consultar por disponibilidad de cursos por medio de las redes sociales llamando a APAC al 2565-1500 opción 1, o si no, preste atención, les voy a compartir el WhatsApp, el 7920-2396. Ese es el número de APAC para que ahí puedan pedir más información, y si no, pues también están como APAC SV, ¿verdad? En redes, sí, sociales, en redes sociales para que los busquen. En TikTok también, super. Instagram, APAC SV, y en Facebook como Academia Panamericana de Arte Culinario. Ok, ya tenemos por ahí leche condensada, leche normal, entera, tenemos los elotes y queso crema, eso me falta, más sí. Los huevos. Ahora ya vamos a licuar. Los huevos, y ahora sí, a licuar. Vamos a abrir un poquito para que no nos vaya a... Ajá. Ahí está. Esto que quede bien licuado. Ajá. Una vez lo hayamos licuado, lo vamos a colar para que la cascarita del grano de maíz no quede. No quede ahí. Solo queremos el sabor, la esencia del maíz. Vamos a dar un poquito más. Ahí. ¿Qué todo es esto? Podemos ver que el caramelo miren, ya se ahí va el caramelo. Ya se va también formando. Y no se mueve, acuérdense. No se mueve. Hoy he aprendido eso, chef, que no se mueve. Yo le prometo que tenía tantas ganas de moverlo. Sí se puede mover si lo hacemos directo, sin líquidos. Ah, ok. Una vez tenga líquidos,
No se puede. No se puede mover porque se vuelve a cristalizar. Ok. Entonces, si vemos, ya está tomando un color dorado. Sí. Lo voy a dejar un poquito más, solo para que me dé esa presentación un poquito más café. Ahí, ok. Yo lo retiro y ahora sí, se puede mover para que todo el color sea uniforme. Ah, ¿y cómo hago para que no se endure? Ahorita ya, es que se tiene que endurar. Tiene que endurar. Vamos a apagar acá y apagamos también nuestra licuadora. Ok, bueno, ya está la mezcla en la licuadora y ahora dice también la chef Karen que se tiene que endurar. Se tiene que, un poco. ¡Qué rico! Solo un poco para que podamos integrar nuestra mezcla. Y eso hay mezcla. Que moverlo, así, ¿no? Sí, no se va a quemar. Sí, sí, se va a quemar. Ahí está. Me gusta. Bueno. Ay, para que justo en el plan quede así como... Sí, que ¿vea? Quede ese dulcecito rico. Me gusta. Ahora, antes de llevarlo aquí al molde, vamos a quitar esto que no estamos Tiene que usando. Ser un molde de vidrio que se pueda hornear. Puede ser de vidrio, puede ser de aluminio, no importa porque si lo llevamos al horno, tiene que ser a baño maría. Ah, ok. En microondas se puede hacer, pero según la proporción. Sí. Si es un bol de este tamaño, podemos darle de 3 a 5 minutos. Ah, y va a estar súper. Ya vamos a presentar uno que traemos hecho para que ustedes puedan ver la textura del flan. Vamos a colarlo para que no nos quede la cascarita. Ok. Vamos a ver, quitar el aire. Le ayudo aquí con el colador. Sí, por favor. Vamos a quitarle aquí. Que agarró presión. Ahí. Súper bien. Y queda la consistencia diferente, ¿verdad? Así es, queda un poquito más espesa por el grano del elote. Entonces. Ah, pero si lo colamos se va a hacer un poco más líquido, no importa. No importa, pero lo que queremos es el sabor. Ok. Y nos va a dar la consistencia de flan ya una vez cocinado por los huevos. Veamos. Aquí. Me gusta, y me gusta la idea de ponerlo en el microondas. Sí. Si a mí me gusta mucho el elote, pudiese dejarlo así, con la cáscara. Puede dejarlo, incluso le puede poner unos granitos. Ah. No licuarlos completos, le puede sino poner para que unos quede granitos. Como enterito. Sí. Ajá. Para evitarnos esto, podemos poner aparte ya solo los granitos y los agregamos a la preparación. Súper bien. Bien. Ya vamos a agregarlo. Y acá ya se enduró, ¿verdad? El caramelo. Ya se enduró, ya. Pero podemos, se va a despegar después. Sí, al entrar en contacto con un líquido, se vuelve líquido también. Entonces, no vamos a tener problemas con que nos va a quedar pegado en el fondo solo el caramelo y vamos a sacar solo el flan. Súper bien. Mire, los ingredientes son súper fáciles, la verdad. Solamente de ponerse creativo. Así es. Ahí estamos viendo que solo utilizamos leche condensada, queso crema. Azúcar no le puso, ¿verdad? La no, mezcla. Porque lleva la leche condensada. Ajá. Entonces, llevamos azúcar acá y más azúcar no va a saber tan bien. Entonces, ahora agregamos. Súper. Bien, la verdad que es súper fácil. Para todos los que preguntaban cómo se hace el flan de elote, está facilísimo. Y así se hace el flan normal también. Sí, solo obviamos el maíz. Y si queremos hacerlo de coco, le podemos poner el coco licuado. O con leche de coco. O con leche de coco. Lo único que leche de coco se pierde un poco porque llevamos leche entera. Entonces podemos evitar la leche entera. ¿Tiene que ser leche entera para que quede bien? No, podemos cambiarla por una leche de coco. Y no poner la leche entera. Esto lo vamos a llevar al horno. Ajá. Aproximadamente una hora. Ok. Una hora a baño maría. A baño maría es poner agua. Ajá. Podemos poner agua en un molde que sea un poquito más grande, que nos permita que genere ese vapor. Ok, perfecto. Sí. En el horno, ¿verdad? En el horno. Una hora. Y todo eso líquido se va a hacer durito. Se va a hacer bien durito. ¡Qué buenísimo! Ahorita vamos a ver la magia de la televisión. Esa una hora se va a convertir en un minuto, ¿verdad? Porque aquí nosotros tenemos un súper, súper mega horno.
La verdad que ya por cuestiones de tiempo ya Karen, la chef Karen, ya nos traía lista un flan, mientras después nosotros vamos a preparar el otro para que ustedes vean cómo quedaría. Y nos trae la opción de flan como el que acabamos de preparar en horno y el de microondas, ¿verdad? Sí. ¿El de microondas también tiene que ser a baño María o ese solo? No, ese es directo. Okay. Directo, 3 minutos según la proporción que nosotros vayamos a cocinar. ¡Qué rico! Va, entonces ahora viene la decoración. Vamos a desmoldarlo. Oh, sí. Vamos a desmoldarlo para que veamos cómo se hizo líquido el caramelo. Súper bien, me encanta. A ver que no se nos vaya a desarmar. No le va a pasar. No tiene que. Entonces, aquí. Me encanta, chef, de verdad. Qué rico. Yo no sabía cómo hacer flan así. Vean, miren que quedó súper bonito, muy rico. Me gusta. Ahora, pues sacamos una porción y la podemos decorar. En los cursos, nosotros les pedimos a los alumnos también que al finalizar la receta, ellos lleven una idea de cómo emplatar. Sí, porque eso también ya es a gusto de uno, ¿verdad? Cómo quiere ponerse de creativo y todo. Y qué bueno, la verdad que siempre se necesitan estos tipos de cursos para nosotros saber también las cantidades adecuadas. Si bien nos gusta mucho algo, pero también hay ciertos sabores que se tienen que cumplir, ¿verdad? Para no dejar demasiado empalagoso o demasiado dulce. Yo, cortemos no hay que decorarlo una porción primero, ¿no? No, vamos a cortar una porción y la vamos a emplatar. Ay, no. Bueno, como en triangulito. Sí. Saquemos una cuarta parte. Ay, no me hable así, chef, porque yo no sé. Corte el trozo que usted desee. Vale. ¿Sí? Va a quedar bonito. Ahora, vale. Pues si ven, yo he traído algunas frutas, espumilla. Obviamente le vamos a cambiar la textura, la forma, solamente por presentación. Okay. Tenemos hecho ya un praliné de maní. Pero como es millo, no lleva. No lleva, no le gusta, le hace daño. Entonces, me da alergia. Hacemos... Ya todos saben aquí que me da alergia el maní. No, pero es que tiene que probarlo. No puedo. Muy bien. ¿Ponemos? Está un poco raro mi corte, ¿verdad? No, está bonito. Muy tacaña. Muy bonito. No. Pongamos otra parte, entonces. Va. Ponemos otro pedacito. Es que creo aquí. Que... Ah, va. Ahí quedó. Vamos a ubicarlo por aquí. Ay, qué rico. Ajá. Ahora le vamos a poner unos arándanos. Qué rico, con unas hojitas de menta. Ajá. Solamente pura presentación. Qué rico. Bueno, es así como se hace entonces un flan de elote. Si usted lo pone en práctica en casa, compártalo con nosotros también acá en Hola El Salvador. Ahí en pantalla están apareciendo los contactos de APAC. Los encuentran en redes sociales como apac.sv. Sígalos, pídales información y también a los números 2565-1500 y al 7920-2396. Si usted quiere aprender, se puede especializar tanto como en postres como en cocina tradicional, en cocina, ¿verdad? En lo que usted quiera, pida ahí la información. Chef, muchísimas gracias. Que es súper talentosa y qué riquísimo. Obviamente yo lo voy a probar. Pruébelo. Y miren también acá está la opción de microondas. Ay, lo podemos decorar también. Decorémoslo pues mientras vamos a una pausa. Gracias, chef. Un gusto. Puede probarlo. Lo probamos ya. Sí, pruébelo. Okay. Bienvenidos a APAC, donde las oportunidades y la gastronomía no tienen fronteras. Hoy vamos a reencontrar nuestra pasión. Las grandes historias comienzan aquí. Presentó. ¿Qué son los hitos del desarrollo infantil? Los hitos del desarrollo infantil son referencias que se utilizan para monitorear el crecimiento de los más pequeños. Por eso es tan importante estar al tanto del tema. ¿No te ha pasado que estando juntos miras a tu hijo y te das cuenta de que ha hecho algo nuevo, una actividad o un movimiento nuevo? ¿Sabías que esto es parte de los hitos del desarrollo infantil? Ese término se utiliza para conceptualizar una serie de parámetros que indican cómo están creciendo los pequeños.
Esto puede generar comparaciones e inquietudes en algunos padres y cuidadores, lo cual es bastante normal. Después de todo, solo quieren lo mejor para sus hijos. Sin embargo, recuerda que los hitos del desarrollo infantil son solo estándares, no reglas. Los hitos del desarrollo infantil no deben utilizarse para realizar comparaciones. Si otro niño dio sus primeros pasos a los 9 meses y tu hijo a los 12, todo está bien. Cada niño es único y tiene su propio ritmo de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, es fundamental prestar atención para identificar retrasos en el desarrollo y hablar con el pediatra al respecto. Por esta razón, monitorear los hitos del desarrollo infantil es tan importante. Así podrás estimular las capacidades de tu pequeño y verificar cualquier cambio. Los hitos del desarrollo en los niños, ese es el tema que vamos a estar nosotros obviamente desarrollando aquí junto con el doctor Miguel Ángel Rivera. Miren, desde ya recuerden que todos los niños tienen su proceso. Unos van corriendo, otros van normal, otros van despacito, pero lo importante es que nosotros los dejemos a ellos solitos, que experimenten y que desarrollen. Por aquí ya tenemos al doctor Miguel Ángel Rivera Romero. Bienvenido, doctor, qué gusto que esté con nosotros. Gracias, agradeciendo a Canal 12 siempre la invitación, felicitándolo por este maravilloso programa, el mejor programa de la televisión salvadoreña. Y saludando a todos los televidentes, deseándoles un buen día, bendiciones en este día. Gracias, doctor. ¡Yay! Qué bueno que nos vea así el doctor, ¿verdad? Miren, si ustedes tienen consultas, dudas, háganlo a través de nuestro WhatsApp porque está activo para que nos comenten ahí, nos quieran compartir algunas cositas acerca del tema, lo hagan con toda la confianza. Doctor, los hitos del desarrollo, ya la nota decía más o menos de qué se tratan estos hitos del desarrollo, ahora hablemos nosotros de cómo se clasifican. Bueno, los hitos del desarrollo son los hábitos que tienen todos los niños para irse desarrollando a medida que van creciendo. Por ejemplo, el hábito de motor grueso, que es en el primer año, es más que todo la función es de que llegue el pacientito a caminar. Primero se sienta, gatea, se para y empieza a caminar. El hito del motor fino, que es la coordinación de la mano con los ojos para utilizar los objetos pequeños, por ejemplo, lápices, las cucharas, los tenedores. El hito social, que es el que hace la correlación con las demás personas, con nuestra familia, nuestros amigos. El hito de lenguaje y audición, que es el que se utiliza para entender a los demás y darnos a expresar a los demás. Y el hito cognitivo, que es el que se utiliza para ir, para comprender las cosas, para resolver problemas, para ir aprendiendo. ¡Qué amplio! Bastante amplio, y va desde el nacimiento, bueno, desde antes del nacimiento, pero nosotros lo vemos desde el nacimiento como pediatra, hasta los 18 años completamente. Tanto así, hasta los 18. Yo hubiera creído que llegaba hasta los 12. No, todavía después de los 12, todavía hay un par de cositas que se tienen que evaluar en el desarrollo de, ya es más cognitivo que motor. Hay muchas mamás que se preocupan con sus bebés, ¿verdad? Hablemos acerca de los hitos del desarrollo en el primer mes. ¿Qué es lo que ellas deben evaluar? Porque hay muchos que dicen, a los 6 meses, 9 meses, que ya se sientan, sostienen su cabecita, creo que a los 3 meses, correcto. Ya a los 9 comienza el gateo y puede ser que su bebé tenga 10 y no esté en eso. Este es correcto. Generalmente tratamos de hacerlos en etapas, porque clasificarlo de mes en meses es demasiado específico, pero generalmente de 0 a 3 meses, el niño al nacer, responde a sonidos, ya escucha, ya ve, fija la vista en la cara de la mamá, más que todo en los ojos de la mamá. Solo llora, no puede decir palabras ni vocales, solo llora para explicar si tiene hambre, frío. En el motor grueso, pues lo más que hace es, tiene una posición todavía fetal, tiene siempre los puñitos cerrados, logra llevar las manos a la línea media, pero no puede coordinar. Eso sería el primer mes. Ya medio sonríe un poquito. Al mes en adelante, el mes de 3 meses, ya fija la vista bien en la cara de la mamá. Ya puede llevar a los 3 meses, ya lleva las manitas al centro, a la línea media. Ya no pasa con los puños cerrados, sino que abre y agarra cositas. Puede agarrar cositas, por ejemplo, el chinchín, los sonajeros. Ya los puede agarrar, llevarlos a la línea media y se los lleva a la boca. Ya a los 3 meses ya sigue con la vista un poquito, ya empieza a
a decir palabritas, no palabras, sino que vocales, a vocalizar. Uh-huh. Ya empieza a decir, todavía no balbucea, sino que solo vocaliza. Eso es a los 3 meses, ya sonríe. ¿En qué momento se descubren las manos? A los 3 meses, 3, 4 meses, ya descubre sus manitas, ya se lo lleva a la línea media y se lo lleva a la boca. Y ya lleva todo lo que agarra, lo lleva a la boca para aprender a conocer las cosas. Eso, como mencionaba, los primeros 3 meses, eso es el desarrollo motor, grueso, el cognitivo, ya sonríe, ya se sonríe, ya tiene sonrisa social a los 3 meses. Esa sonrisa es por escuchar a los padres, con juegos, pero ya se ríe con ellos. Ya empieza a socializar también. A los 4 meses ya sostiene la cabecita en el motor grueso. A los 6 meses ya lleva las manitas y ya puede llevarse las cositas. Un juguete o un objeto lo puede pasar de una mano a la otra mano. A los 6 meses también ya empieza a balbucear, agu, agu, agu. En lo social ya disfruta a los cuidadores, ya sonríe con ellos, disfruta, los goza. Los empieza a reconocer. Ya no solo a los papás, sino que digamos que la abuela lo puede cuidar. El vínculo familiar, los que viven en la casa, uh-huh, que pasan más tiempo con él, ya los empieza a reconocer. Eso a los 6 meses. El lenguaje ya empieza, como mencionaba, ya escucha, ya pone atención a lo que mencionan, a las voces, reconoce las voces de las personas que viven con ellos. A los 7 meses... ya empieza, bueno, a los 6 meses ya se sienta solito por un ratito. Y ya sostiene la cabeza. Ya a los 4 meses ya la tiene que sostener y a los 6 meses la tiene que sostener muy bien. Ya a los 6 meses ya empieza a sentarse con apoyo y a los 7 meses tiene que quedarse sentadito solito unos 30 segunditos. También a los 3 meses, se me olvidó mencionar, si él está acostado boca abajo, puede girar la cabecita nada más, pero ya a los 3 meses ya la levanta, ya la sostiene un poquito. Erguida, estando boca abajo, y a los 7 meses pues ya empieza él a tratar de retar, de arrastrarse o de gatear. Doctor, ¿qué sucede si nosotros como madres o como cuidadores de los bebés vemos que hay un pequeño retraso en nuestros niños? ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo más importante es que lleven su control con su pediatra de cabecera, porque él va a ir evaluando hasta qué momento puede observar eso. Por ejemplo, signos de alarma a los 6 meses, que no pueda sostener su cabecita, que no suelte las manitas, sino que a los 6 meses todavía las tenga duritas y que no agarre objetos, que no pueda ni siquiera vocalizar una palabra, o por ejemplo a los 6 meses un ruido y no se despierta o no voltea a ver, o le ponemos un objeto brillante frente a los ojos y no lo sigue. Entonces, vamos considerando que hay un retraso en eso. Son señales, ¿verdad? Son señales de hitos, son signos de alarma de esos hitos. ¿Y qué pasa, doctor? ¿Podríamos mencionar cuál es la edad ideal para que los niños comiencen a hablar? Porque sí sabemos que nos vino y nos dijo, emiten sonidos, comienzan a balbucear. Sí. Quizás al año lo mucho que diga son monosílabos. Sí. ¿A qué edad sería la adecuada? Al año, a los 6 meses empieza a balbucear, a los 7 meses ya dice mamá, papá, pero indistintivamente, o sea, le puede decir mamá a cualquiera de los compañeros aquí, o papá a cualquiera de los compañeros, o le puede decir papá a usted. Eso es a los 7, 8 meses. Al año ya dice mamá a la mamá y le dice papá, papá. Y generalmente al año tienen 2 o 3 palabritas máximo. Uh-huh. Y ya pan o pacha o mamá o papá o agua o chucho, dependiendo de la estimulación, uh-huh, que tenga. Sí. Pero si al año ya empiezan a decir una palabra con significado. Ok, perfecto. Doctor, le queremos agradecer por su tiempo. Muchísimas gracias. Sabemos de que este es un tema súper amplio, apenas llegamos al año, ¿verdad? Y eso que no hemos hablado acerca de los reflejos de los bebés, que sería otra cosa también, sería otro tema que podríamos tocar, porque aquí ven las mamás a veces, ¿y cómo lo agarra así el doctor? Pero son los reflejos que sí, los bebés tienen y que llegan a cierta edad que ya desaparecen. Desaparecen, correcto. Y hay unos que quedan de por vida, pero otros desaparecen, ¿verdad? Así que, doctor, ¿cómo podemos hacer para contactarnos con usted? Bueno, nosotros estamos en la clínica Safe Life, en la colonia médica. Ahí en pantalla pues está el teléfono para que se puedan comunicar y hacer una cita. Y pues invitar a todos los televidentes, pues, que si necesitan algún tema en salud, especialmente en pediatría, pues se comuniquen con el programa para seguirles atendiendo.
Por supuesto, les repito, 7740-4583, ese es el número, y también en redes sociales como Save-Life. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros así seguimos con más de Hola. Bueno, no me va a dejar mentir que todos estamos a la espera de las vacaciones de agosto y decimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos ir a conocer? ¿Queremos hacer algo diferente con la familia? Pues mire, Guatemala nos queda bien cerquita y hay lugares maravillosos, y por eso traemos a la persona encargada de decirnos, por supuesto, esos destinos turísticos que no podemos perder cuando visitemos a nuestra hermana Guatemala. Así que le damos la bienvenida a Alejandro de León. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido otra vez a Habla El Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, muchas gracias. Muy buen día a todos quienes nos ven en sus casas. Yo muy contento de estar nuevamente acá con ustedes. Y sobre todo porque vengo a ratificar esa intención que tenemos los guatemaltecos de tratarlos bien y de recibirlos muy bien en las próximas fiestas de agosto. Y yo creo que cada vez que nosotros hemos visitado Guatemala se han encargado muy bien de nosotros, porque nos quedan ganas de regresar siempre. Y bueno, teniendo tanto espacio, tantas cosas lindas como lo estábamos viendo al inicio en las imágenes, cómo no, siempre hay algo nuevo por conocer en Guatemala. Y bueno, ya lo mencionaba, las vacaciones se acercan y a los salvadoreños nos encanta visitar un lugar cerquita y que por supuesto se apega también bastante a nuestra cultura. Así que hablemos un poquito acerca de todo, poquito digo, porque son muchísimos de los destinos turísticos que nos están esperando. Bueno, tú dijiste algo muy importante, y es que somos hermanos, o sea, compartimos este espacio de tierra, y aparte de eso, pues tenemos muchas cosas en común, como tú lo dijiste. Bueno, hay cosas maravillosas por ver en Guatemala, pero tenemos muy buenas experiencias con las visitas que hacen ustedes, por ejemplo, al Centro Comercial Cayalá. Sí, que les, de cada 10 hermanos salvadoreños que nos visitan, 5 van a Cayalá. El segundo destino en importancia es la antigua Guatemala, por supuesto. Nosotros somos reconocidos a nivel mundial por tener esa ciudad tan hermosa. Está también Esquipulas, que les queda aquí cerquita, muy cerca, Esquipulas. El lago de Atitlán, que me comentabas hace un momento que tú lo conocías. Y hay otros lugares que están surgiendo como lugares emergentes y que nos parece maravilloso que ya hermanos se aventuren a ir a la parte más norte de nuestro país, a la parte más occidental, le decimos nosotros allá, al departamento de San Marcos o de Retaúleu, por ejemplo. Que en Retaúleu están los famosos parques del IRTRA. Estos parques que son alrededor de 4 o 5, pero que también, aparte del IRTRA, ya se está generando todo un entorno alrededor de estos parques, que son de diversiones, que es fantástico también para estar con los niños. Solo ahí se puede estar uno 3 días, 4 días. Sí, aprovecharlo. Yo he visto que hay como parque, digamos, de ruedas mecánicas, hay otro que es acuático, ¿verdad? Así es. Si no me equivoco, y se ven increíbles. La verdad es que es de ir a disfrutar y uno siente que está viviendo una experiencia totalmente diferente. Claro. Se ve súper bonito todo. Claro, y también tenemos departamentos como San Marcos, que está más al occidente. Ese departamento colinda con México, donde están los volcanes más grandes, digamos, de toda Centroamérica. Está el volcán Tajumulco y Tacaná. En Totonicapán, un departamento también occidental, se está haciendo un excelente trabajo con turismo comunitario, donde las personas de la comunidad se están haciendo cargo de los centros turísticos, y ahí puedes estar muy bien compartiendo con la naturaleza. Todo es ecológico. Quetzaltenango, qué decir de Quetzaltenango, ese centro histórico bello. En fin, tenemos muchos lugares y queremos recibirlos bien, queremos que se sientan bien. Estamos desarrollando todo un plan para darles acompañamiento desde el momento en que ustedes están en el puesto fronterizo hasta que llegan a su destino y poder regresarlos. Estamos coordinando con autoridades, estamos coordinando con varias instituciones para que todo salga muy bien. Así que yo estoy acá para reiterarles esa invitación y decirles, hermanos salvadoreños, los estamos esperando con los brazos abiertos.
queremos que ya lleguen la primera semana de agosto para tenerlos por allá. Es que, Alejandra, allá se disfruta por todas partes, y algo que he visto también y que me gusta muchísimo y que yo creo que todos los países deberían de replicar es amar tanto la cultura también. La vez que fui a Titlán tuve la oportunidad de que me dieron un tour en donde hasta tuvimos los trajes típicos, nos los pudimos probar, nos hablaron un poco de la historia también de los trajes, de la moneda. O sea, aparte de ir a disfrutar, uno también se lleva muchísimo aprendizaje y eso permite hacer la conexión, porque al final, como hablamos, las culturas son muy parecidas, entonces conocemos también un poco de lo que hay allá y te sumerges también en eso. Así que aparte de la comida, de las vistas que uno puede tener, de los paisajes tan increíbles, de la naturaleza, también del cambio de clima, porque ahí es un poquito más heladito. Sí, sí. Es una experiencia súper linda, así que ya sea que las personas quieran ir tal cual a ir a algún parque de diversiones, claro, si quieren ir a la montaña, si quieren ir a la ciudad, si quieren ir a Antigua, yo creo que ahí hay para todos los gustos y se puede disfrutar perfectamente y una semana. O sea, vamos a necesitar otra semana. Sí, no. Y nosotros los recibimos, claro, que todas las semanas que sean posibles. El tema de la cultura es fantástico, una cultura de más de 3,000 años. Sí. Pero sobre todo una cultura viva, porque tal y como tú lo mencionas, esa experiencia de poder convivir con personas que traen el arte, por ejemplo, del trabajo de los textiles típicos, que lo han heredado, que viene de generación en generación. O sea, tenemos el telar de cintura, el telar de pie. Tú puedes ver cómo se elaboran esos trajes maravillosos o las artesanías de madera. En toda la parte occidental de nuestro país tenemos playas, en fin, estamos esperándolos con los brazos abiertos. Sí. Sabemos que hay muchas cosas nuevas por hacer. Hace un ratito estábamos platicando ahí, recordando esa experiencia, la tenemos pendiente. Esa experiencia de poder ir al volcán de Pacaya y poder contratar el tour y que llegue el chef y te pueda hacer una pizza con la lava del volcán y que ahí te la puedes. Es una experiencia inolvidable. Mi novio ha visitado eso. Ajá. Y por cierto, me tiene el pendiente de llevarme, así que le voy a recordar. Sí, me cuenta que es una experiencia muy linda, sobre todo cuando se vive en la noche. Claro. No pensaría uno que puede estar tan cerca y todo es controlado. O sea, usted tiene toda la seguridad cuando hace ese tipo de tours. Ajá. Entonces, tomar fotografía, vivir la experiencia, yo creo que es algo que aparte inolvidable, qué bueno que es muy accesible porque claro, estamos cerquita. Sí, y yo creo que el tiempo va a estar bien, de acuerdo a los estudios que el Instituto Climatológico de Guatemala establece, que esa primera semana de agosto vamos a tener muy buen clima, entonces ver las estrellas a la par de un volcán que está en erupción es fantástico, ahí se pueden hacer muchas cosas. En Atitlán, por ejemplo, ahorita está muy de moda el lanzarse en parapente. Y con esa vista del lago, imagínate tú en el aire, ahí es fantástico. Yo entonces, ahí hice algo que nunca había hecho, ¿sabes? Cuéntanos. Ahí hay como un tiro, o sea, uno se puede tirar, ¿verdad?, de ajá, una piedra, y como lo menciono, eso ya está, o sea, ya está controlado, ¿verdad? Sí, sí. Es justamente para eso. Para caer en el lago. Yo me tiré, creo que en ese momento de 14 metros. Sí. No sé si lo volvería a hacer, pero me encantó. La verdad es que por eso digo, uno le ha dado la oportunidad de hacer otras cosas, de conocer y tener experiencias diferentes. Tengo el video, que ahí lo estoy atesorando porque no sé si lo volvería a hacer, pero me encantó. O sea, el lago a mí me pareció una experiencia súper bonita y poder visitar como cada... De los 12 pueblos que son como los 12 apóstoles, exactamente, ¿verdad? Cada uno da algo diferente. Entonces, y hay climas diferentes. Por ejemplo, sí, tú estás de una parte del lago, va a estar bastante frío. Hay otra que es templada, sí, digamos, donde está Panajachel. Y hay una que es más cálida, donde está San Pedro, San Juan. Puedes estar en eso en cuestión de 40, 50 sí, minutos, trasladarte de una temperatura a otra. Quetzaltenango, por ejemplo, a veces se amanece a 0 grados, departamento muy al occidente, pero en 45 minutos o 50 minutos estás tú en Retauleu, en los parques del IRT, sí, y si recorres 15, 20 kilómetros más estás en la playa. Wow. Eso no en todos lados, no, se tiene esa claro posibilidad, no. Entonces, es una maravilla. Ustedes también tienen maravillas aquí en El Salvador, yo muy enamorado también de acá, de El Salvador, y muy contento de todo lo que está ocurriendo acá con ustedes, porque lo dije la anterior ocasión, cuando a un hermano le va bien,
pues si somos familia, nos sentimos bien. Así que qué bueno por todo lo que está pasando acá y reiterar esa invitación que les vengo a hacer. Muchísimas gracias. Y sí, nosotros tenemos la oportunidad de venir aquí a El Salvador, visitarlo tal vez los fines de semana, pero ya que tenemos estas vacaciones que son un poquito más largas, se nos da la oportunidad de poder visitar Guatemala y, como le digo, muy accesible para todos nosotros y darle a nuestra familia algo diferente, ¿verdad? Como dicen, despabilarnos un poquito. Así que recuerde también, aquí le vamos a dejar algunos contactos por si acaso usted quiere buscar un destino turístico, algo diferente para esta semana. Pues tenemos más o menos 15 días, 3 semanas para poder planear las vacaciones en sueño, siempre aquí cerquita en Guatemala. Alejandro, mil gracias. Muchas gracias. Recordarles a todos los hermanos que van a viajar que tenemos a todo un equipo y a varias instituciones que están a disposición de ustedes. Cualquier tema que tenga que ver con turismo pueden marcar el 1500. Ahí van a tener asistencia a las 24 horas. Vamos a tener a nuestro equipo, al personal del Instituto Guatemalteco de Turismo, dando acompañamiento todos los días de esa primera semana desde las 7 de la mañana en los puestos fronterizos acá de los dos países. Va a haber acompañamiento seguro de 7 de la mañana para salir a las 7 de la mañana del puesto fronterizo. Se les acerca hasta Cayalá o a Escuintla, quienes van un poquito más lejos. Y a las 4 de la tarde con el retorno seguro. Ahí hemos estado articulando esfuerzos con varias instituciones de gobernación, policía, policía de turismo y demás. La idea es que se la pasen bien y que estén tranquilos y que se sientan como en casa. Muchísimas gracias. Nosotros lo sentimos como nuestra casa porque como están tan cerquitos es tan fácil ingresar y sobre todo, como ya mencionó Alejandro, ahora van a tener esa seguridad también para que usted vaya con toda la familia y se puedan divertir. Vía terrestre llega rapidísimo y va a poder disfrutar. Muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación y por prepararse y recibirnos también con tanto cariño a los salvadoreños. Oh, muchas gracias a todos y los esperamos. Mil gracias, así que ya sabe, comience a pensar a dónde se va a ir y le va a costar, pero es porque hay lugares tan bonitos y tanta variedad que ahí usted puede hacer su plan para vacaciones de semana de agosto. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Ole El Salvador. Tenemos una invitación muy especial para todos ustedes. Recuerde, este sábado 15 de julio vamos a estar los talentos de Canal 12 en el Parque Central de Usulután a partir de las 2 de la tarde. Papitos, los vamos a estar esperando ese día para que puedan inscribir a sus pequeños en el concurso Mini Talentos de Plaza Mundo. Ese será el último día de inscripción y recuerde que hay más de $500 en premios para la gran final Mini Talentos de Plaza Mundo presente en Usulután. Así que el 15 nos vemos para que usted también pueda preparar a su chiquito y por supuesto llevarlo, porque ese va a ser el último día para poder hacer siempre el casting. Con eso nosotros vamos a continuar con más de Hola. Así es, Dani. Mira, tenemos invitados especiales. Mire lo que usted ve aquí. Qué ricura. Además, con este calorcito que nos cae súper bien. Usted ya la conoce. Adriana Chacón es la que nos consiente y a los cumpleaños también. Adriana, bienvenida. Hola. Gracias. Aquí estamos para que puedan ver lo que ustedes se ganan todos los días, ¿verdad? El pastel para el cumpleañero. Miren este pastel. Este está increíble. Este es queso fresa. Hablemos de los sabores que tiene el helado Sarita. Pues tenemos una gran variedad para todos los tipos de personas. Tenemos queso fresa, como tú decías. Manejamos también lo que es chocotofi y galleta para los amantes del chocolate, ¿verdad? Y manejamos napolitano para ese sabor tan típico y tan tradicional que nosotros manejamos. Y el especial, que sería frutos rojos, que no solo es un pastel de helado, sino que tiene la base de pan delicioso. Realmente mi favorito. Ok, ese de frutos rojos es pan y helado. Sí. Este es solo helado. Esto es solo helado. Ay, qué rico, pero igual, o sea, el pastel y sorbete con el calorcito cae súper bien, mire, para los cumpleañeros del mes de julio y de los que están a veces en la oficina. A veces no sabemos, están cumpliendo años, ¿verdad? El que tenemos a la par y a veces decimos, ¿qué pastel le vamos a comprar ahora? Mire, este le va a caer súper bien. Sí, y realmente a mí me encanta porque yo tengo varias amigas que no le gusta el pastel de pan. Entonces, esta es una opción que a ellas les encanta, el helado, ¿verdad? Es su sabor tan típico de napolitano o el de galleta a veces, ¿verdad? O ya sea el chocotofi, que ese realmente lleva como un extra dulcito porque lleva caramelo. Ese me convenció cuando dijo chocotofi, yo dije, no, ese es para mí, ese necesito probar yo. Hay presentaciones, ¿verdad? Porque no solamente vienen en este tamaño, hay otros más. Manejamos tres presentaciones, pues manejamos el pequeño, ese que es una porción mediana
y el grande, que es lo que estamos rifando con los vales del día cumpleañero. Y a eso quería llegar. O sea, usted está viendo en pantalla este y yo honestamente lo veo grande, el mediano. O sea, este es el mediano y aún así lo veo grande, pero... Los que están participando en la rifa del ballet pastel no se llevan este, se lleva otro más grande, o sea, le dan el más grande. ¿Vale la pena participar? Sí. Todos los días, por eso es que todos participan. Porque saben. Exactamente, porque saben que es el más grande para que usted pueda compartir con toda la familia. Hablemos de las sucursales de Sarita, ¿dónde lo pueden comprar? Porque hay una siempre cerca. Sí, siempre cerca, tenemos más de 300 sucursales donde siempre van a encontrar nuestros pasteles. Ya si ustedes no quieren un pastel muy grande porque no tienen con quién compartir en ese momento, pues tenemos también las porciones para que ustedes puedan disfrutar de la porción de pastel y un giga café que ya saben que mantenemos. Sí, y no solo eso, venden otras cosas deliciosas, hay productos de temporada. Teníamos también los vasitos, ¿verdad? De la Liga de la Justicia. Sí, actualmente todavía tenemos las 6 copas coleccionales de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Ustedes pueden llegar y disfrutar de un helado o de Frozen Yogurt, como lo hiciste tú en tu momento. Sí, que yo pedí uno de arándanos y estaba delicioso. Y si no, las paletas también, ¿verdad? Sí. Hay una gran variedad de paletas. Sí, actualmente, no sé si ya te dices cuenta, pero sacamos una nueva paleta, Block, que es mitad galleta y mitad cobertura de chocolate. Adri, hoy voy a ir, fíjese. Hoy voy a ir y hoy la voy a probar. Entonces, hoy voy a disfrutar y más adelante les voy a traer a ustedes ese reportaje para que vean la variedad que van a encontrar en Helado Sarita. En redes sociales, ¿cómo los encontramos? En Facebook estamos como Helado Sarita El Salvador e Instagram como Helado Sarita. Perfecto, ahí tiene usted la información y ya sabe, seguir participando por ese vale pastel porque no es este, es uno más grande. Gracias, Adri. No, con gusto. Nosotros así vamos a seguir con más de Hola. Bien, y hay algo muy importante también que tenemos que abordar en esta mañana y son los precios del combustible. Precisamente hoy por la mañana, pues ya amanecimos con precios diferentes, ¿verdad? Y queremos nosotros dárselos a conocer a todos ustedes también para que ustedes tengan conocimiento de esto y pueden hacer o ajustarse a su presupuesto también. Así que tenemos los precios de referencia. Vamos a iniciar con la zona central del país. La gasolina super la podemos encontrar como con precio de referencia a 4.40, se mantiene. La regular a 4.10, bajó 3 centavos. Y la diésel a 3.66 centavos. Ahí podemos ver que esta sí tuvo un alza de 5 centavos. Ahora en la zona occidental a 4.41 centavos. Esta se mantuvo, los precios del combustible. El precio de referencia de la zona occidental de la gasolina regular es de 4.11, también tuvo una baja de 3 centavos. Y en la diésel, 3.67, subió 5 centavos. Ahora en la zona oriental, 4.45 es el precio que podemos encontrar de referencia de la gasolina super. También la gasolina regular a 4.14, esta bajó 4 centavos. Y la gasolina diésel o el diésel a 3.70 el precio de referencia, un alza de 4 centavos. Así que recuerde que estos son referencias que se nos brinda por parte del Ministerio de Economía en nuestro país y estos precios se mantienen por los próximos 14 días en El Salvador. Atento siempre porque es muy importante siempre conocer estos precios para nosotros hacer un presupuesto. Vamos a continuar con más. Gracias, Pame, y lo queremos invitar a que viva la experiencia real con Pollos Real y con ese increíble paquete familiar que le incluye un pollo rostizado, papitas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño y 4 panes por solo $15.95. Aparte, usted le puede agregar por solo 99 centavos una orden de deliciosas mollejitas, así que pídalo al 2250-9999, siempre caliente y a tiempo. Hoy comemos pollo real. Vamos a una pequeña pausa, pero ya venimos con más de Hola. Ya se están comiendo mi pastel sin mí. Dani, ya no dejaron nada, mira. No les creo, me muero. Ya no hay pastel de Sarita. Mire, ahora vamos a probar el pastel Sarita. ¿Se acuerda que yo lo estaba pidiendo aquí? Pues ya tenemos, ahora vamos a dar el de ustedes. ¿Qué? Ya se lo comieron. No, se lo comieron. Vaya, vamos a regalarlo. Recuerde que el que vio no es ese, es otro más grande más todavía. Pame, ¿quieres escoger tú ahora? Yo escojo el número. Vaya, okay. Escoge tú. Voy a escoger el número 50. Hay 85. Vaya, el 50. 50. ¿Y sí. por qué le Démosle. Uno, dos, 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 tres, cuatro, cinco, seis, no, no es más siete, rápido. Ocho, nueve, diez, once, doce, trece,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. ¡Ay! 21, 21, va aquí. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ¿No les parece que algún día Carlos elija a la ganadora? Es que él solo escoge. Y digo ganadora de un solo porque ya ya sabes, ¿verdad? Ajá. Está bien. Y mañana. Con placa. Sí. Todos tienen derecho a ganar. Yo estoy de acuerdo. Carlanga es muy mujeriego. Solo mujeres bonitas y de su edad, más o menos. Ajá. Entonces, vale. Usted demuéstrele que no. Elija otra persona. Es muy mujeriego. Bueno, ya nos vamos. Pero vamos, a complacer. Adiós. Nos vemos en el cine. Felicidades. Sí, la verdad.